si conoce información sobre la vacuna de COVID-19, ¿cuál va a ponerse usted? Pues no la conozco, ¿para qué te voy a decir? De las que anunció el gobierno, no conoce ni una. La rusa dicen que es mala, hasta ahí no sé. Y la otra es más positiva, dicen. Ajá. Ahora, entonces, ¿y si le ofrecieran esa vacuna a la rusa, usted se la aplicaría? No. 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 ¿Qué información tiene usted sobre la vacuna de COVID que va a venir al país? Ay, qué costosa. ¿Qué costosa? Nada, que la van a donar a Nicaragua. ¿Que la van a donar? Sí. ¿Qué noticias maneja sobre las vacunas que van a venir al país? Supuestamente vienen tres, ¿verdad? Pero lo que no le puedo, no recuerdo, sí, de no cómo, que es, cómo son sus nombres, pues. ¿Vos recordás? Sí, sé de que vienen tres vacunas. Entre ellas la rusa y dos más, creo que es una de la India. Me parece muy bueno porque realmente, digamos, es una de las prioridades, digamos, de la población. Y sobre todo, digamos, que si nosotros, digamos, no buscamos cómo realmente salvar a la población, pues esto va a seguir minando, digamos, a nuestro país prácticamente. Sí. ¿Usted ya sabría cuál vacuna aplicarse? Pues realmente todas están arriba del 90, porque la Pfizer es muy cara, digamos, su costo, digamos. Y sobre todo, digamos, no creo que nosotros tengamos ese mantenimiento, pues, para esa vacuna. Entonces nos tendríamos que conformar, digamos, con esas tres. Creo que vamos a ser los últimos y a ver si nos alcanza. Solo el 20% van a vacunarse. O sea, el 20% de la sí. población. ¿Y quién sabe? ¿Conoce usted los nombres, las características? ¿Sabe en caso de que no, mi amor, no nos han dado un conocimiento de acerca de la vacuna? No sé, que es una gran cosa porque ya y si que aquellos no la pudieron sostener, los que fallecieron, que tal vez logren a tener los que están vivos. Porque es algo que es bonito, porque cada quien queremos vivir, ¿no? Y si hay una solución, pues, ni modo, que Dios mande lo que quiera, pero que todos lo curemos y sanemos y salgamos adelante. ¿Sabe cuál vacuna podría ponerse usted? ¿Cómo? ¿Sabe cuál vacuna podría ponerse usted? Depende de la que me vayan a poner, porque yo padezco de alergia. Entonces ahí tendría que decir si me la ponen o no. Porque no voy a hacer, que no me la va a hacer para mí y me la voy a poner. Y si más tarde voy a estar, que no voy a poder vivir, entonces es mejor evitar.